La ilusión de Andrés Arias, un joven de 23 años, por conseguir trabajo, lo llevó a creer en las promesas de un estafador, que haciéndose pasar como funcionario de la alcaldía de Pasto, le prometió ubicarlo laboralmente en la administración, a cambio de dinero para los trámites respectivos. Que era la primera vez conmigo, pero ya estaba aquí, me dicen que varias personas han venido a preguntar en esa dirección que él me dio, las mismas características, las mismas descripciones, y sí, ha habido varias personas, inclusive por aquí, mejor yo sí, hay varias personas. Esta denuncia no es la primera que recibe la fiscalía. Como Andrés, varias personas se han dejado convencer por el estafador, al que describieron físicamente. Físicamente es como más altico que yo, es una persona estrigueño, gordito, tiene el cabello bien cortico, rasgos indiados y es una persona muy, muy amable. Para evitar que este falso funcionario continúe siendo de las suyas y jugando con la necesidad de cientos de desempleados, la alcaldía de Pasto, a través de las diferentes dependencias, hizo un llamado enérgico. Vamos a hacer un llamado a la comunidad para que no se dejen estafar por personas inescrupulosas que hacen uso de pronto de la información que tienen de las oficinas para decir y pretender que son personas de aquí y, por ejemplo, como es el caso de hoy, que les dice que les van a ofrecer trabajo en la oficina de Sisbén, cuando realmente acá, en primera instancia, jamás se pide dineros por cualquier trámite que se haga en la oficina de Sisbén y que la única oficina que recibe hojas de vida es arriba en la Secretaría General. Las autoridades ya le siguen el rastro. La descripción física, la motocicleta con la que se moviliza y los barrios que frecuenta son la clave para proceder a su captura. Luego de las elecciones de Cámara de Representantes y Senado, los candidatos tendrán un tiempo de 15 días para retirar la publicidad política. Así lo advirtió la Secretaría de Gestión Ambiental. Los candidatos que manejan las 30 sedes políticas identificadas en Pasto deberán someterse después de 15 días pasadas las elecciones de representantes a la Cámara y Senado al desalojo total de la publicidad política. Esto también relaciona pasacalles, pendones y flyers ubicados en diferentes sectores de la ciudad. De lo contrario, se sujetarán a sanciones económicas. Ya hacemos la invitación a todos los candidatos para que toda la publicidad, la que está registrada, incluso hay mucha que no está registrada aún, para que la desmonten hasta 15 días después. De lo contrario, se procede en coordinación con la Policía Ambiental y la Secretaría de Gobierno a iniciar un proceso en el cual pueden ir multas desde 1 hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Para verificar esta situación, las autoridades ambientales, acompañadas por la policía, realizarán intensos operativos. Esto con el fin de mantener una ciudad limpia y sin tanta contaminación visual. Un positivo balance en el proceso de traslado del régimen subsidiado de salud entregó la Secretaría Municipal. Más de 28.000 afiliados decidieron cambiar de EPS. El 28 de febrero del año en curso culminó el plazo para el proceso de traslado del régimen subsidiado de salud. Según la Secretaría Municipal, más de 28.000 afiliados a este régimen decidieron cambiar de EPS. Pensamos que hubo una muy buena respuesta por parte de todos los afiliados, usuarios del régimen subsidiado. Esperamos pues que queden en firme, ojalá en su totalidad, porque siempre hay personas que lamentablemente no hacen el lleno de requisitos, sin embargo lo solicitan y dejan cosas pendientes, pues esos tendrán que ser rechazados. Salud Cóndor, en Sanar, Mayamás, Caprecón y Confamiliar participaron de este proceso. Concluida esta fase, a partir del 1 de abril, comenzó el proceso de validación para establecer si las 29.000 solicitudes de traslado cumplen con la normatividad para validar la contratación. Ante el Consejo de Pasto, el Contralor Municipal presentó el informe de gestión de las auditorías realizadas en el 2009 y los primeros meses de este año. Dando cumplimiento a los mandatos legales, el Contralor del Municipio de Pasto presentó ante el Consejo Municipal de Pasto su informe de gestión, ratificando las diferentes ejecutorias a nivel de control fiscal, posterior y de advertencia, desarrollados en el periodo 2009. De los 28 casos en los cuales las quejas de la ciudadanía fueron insumo para el proceso auditor, 23 tuvieron resultados en el informe de auditoría, quedando pendientes 5 los casos que serán abarcados en el fenómeno de la presente vigencia. De los 23 casos remitidos por participación ciudadana al proceso de control fiscal, se elevaron 3 hallazgos, lo que representa una efectividad del 56%. Diversos temas llamaron la atención de los integrantes de la Corporación Municipal, los cuales fueron debatidos en la respectiva sesión. Llama mucho la atención una auditoría muy profunda que se viene realizando al tema de los dineros del Fondo de Compensación de Espacio Público, en el cual se ha manifestado de mucha preocupación el hecho de que no haya documentación, no se haya encontrado archivos de las vigencias anteriores a esta administración, en la cual se pueda evidenciar qué hicieron con esos recursos. Entonces, eso nos deja muy preocupados. La Contraloría Municipal de Pasto seguirá con el proceso de fiscalización y seguimiento a los diversos procesos y emprendimientos de la Administración Municipal en esta vigencia 2010. De 10 denuncias que llegan a la personería por vinculación de funcionarios en política, 8 son falsas.
El personero de Pasto, Carlos Chávez, hizo un llamado a toda la comunidad para que quienes colocan las denuncias adjunten pruebas, porque de lo contrario están desgastando al personal de esta entidad en operativos de verificación. Se debe de tomar seriedad frente a esta situación, porque no solamente es denunciar por denunciar. Resulta que hay muchos partidos que han cogido de enemigos a los demás partidos y lo que hacen es enviar denuncias o llamadas temerarias frente a unas situaciones que supuestamente son irregulares, pero que cuando uno va a comprobarlas no tienen la verdadera significancia frente a determinar que haya habido una falta disciplinaria. Es por ello que solicitamos a la comunidad de que cuando denuncien sean denuncias serias. Según el funcionario, la época política se presta para que opositores de las diferentes campañas utilicen los entes de control para beneficios personales, y lo que se trata es de que estos organismos no pierdan credibilidad. La mayoría de docentes del sector rural no pueden trabajar en computadores porque no están capacitados en los diferentes niveles de sistemas. Por eso se realizará una capacitación. En varios corregimientos del municipio de Pasto se cuenta con un aula de informática, pero no se ha puesto en funcionamiento debido a que los profesores desconocen, en la mayoría, cómo se puede utilizar un computador. Por eso, 1.200 serán capacitados por la Secretaría de Educación en el nivel básico y avanzado de informática. Iniciamos con la Universidad Tecnológica de Pereira la capacitación a 1.000 docentes en el área de informática. Es el primer proceso que iniciamos ya en virtud de la ejecución de lo que es el Plan Educativo Rural. Está también en proceso de licitación por parte del Banco Mundial todo lo que hace parte de la canasta educativa, es decir, las bibliotecas, laboratorios para los establecimientos del sector rural, de acuerdo al modelo flexible que se vaya a implementar. La capacitación a los docentes beneficiará a más de 10.000 estudiantes para que utilicen los computadores como una herramienta esencial de consulta y actualización en la educación, porque en pleno siglo XXI, aunque ustedes no lo crean, esta tecnología para muchos es nueva. Más y variada información en el informativo municipal. Representantes de comunas, corregimientos, así como intelectuales vinculados a la cátedra universitaria, participan de este conversatorio de cultura ciudadana que busca desarrollar acciones específicas para construir el Plan Municipal de Cultura de Pasto. Todos convivimos en un mismo espacio donde hay normas para poder convivir, hasta dónde yo puedo ir sin atropellar al otro hasta dónde puedo ir sin atropellarme. Pero esos son procesos que se construyen, y que se construyen en la familia, que se construyen en el colegio. Entonces, no hay un espacio donde que sea este tipo de reflexiones en los colegios o en las instituciones educativas. Expertos creen que una ciudad agradable se construye desde la educación en el hogar y la escuela. Que todos empecemos a pensar en cómo ser los pastusos que esta ciudad necesita, los colombianos y ciudadanos del mundo, acordes con el momento actual y con las circunstancias que se están desarrollando, amparándonos fundamentalmente en las fortalezas culturales y en un elemento que ha llamado muchísimo la atención en las conversaciones, y es el hecho de que el carnaval es una fiesta cultural que está atravesando casi todos los momentos del cronograma anual. La mesa de diálogo se realiza en dos jornadas, las cuales se desarrollan con conferencias donde cada uno de los invitados expone la percepción y el trabajo que han desarrollado en cultura ciudadana desde su área de conocimiento. Más de 15 parques y zonas verdes de la capital de Nariño hoy tienen un nuevo aspecto. El trabajo que adelanta la Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental para mantenerlos limpios y bellos continúa. Buena idea por parte de la ciudad, ya que en cuestión del aseo hace ver que la ciudad sea más limpia y más arreglada y organizada. Ay, me parece fantástico, porque así se ve muy bien, muy, muy limpio, muy organizado la ciudad, se ve limpia, como debe ser una ciudad sorpresa, limpia. El turno en la jornada de hoy correspondió al sector de La Normal, a la altura de Cresemillas. Grandes extensiones de prado fueron podadas y barridas para mejorar el aspecto de este importante sector, lo que ha despertado la sensibilidad de los habitantes de Pasto, pues ahora evitan arrojar basuras que contaminen el medio ambiente. El principal interés de la comunidad es mantener una ciudad limpia, bella y ordenada. Y recuerde, la página web www.pasto.gob.co está disponible para que usted se pueda enterar de la información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Llegamos al final del informativo municipal. Los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía.